Bueno, el señor ministro pues está faltando a la verdad, porque la documentación que nosotros hemos presentado y que tenemos en manos aparece que los bienes de 1916 que se fueron con autorización de ese año no van a regresar, y que la misma comisión de alto nivel de que dice que esos bienes se han hecho aparecer como devolvieron, como si hubieran devuelto, y que por lo tanto es una devolución fraudulenta. El señor ministro debe contestar pues con documentos, con argumentos. Ahora muy bien, los bienes que sacó Hiram Bingham de los de compra de coleccionistas peruanos y que se los llevaron, tampoco va a regresar porque no está en el memorándum de entendimiento, tampoco sobre eso se dice nada. El señor ministro que responda con argumentos, por lo que está haciendo es nuevamente mentirle al país, que sea más responsable. Yo no había personalizado esto, pero como él ha estado personalizando, diciendo que aquí hay un interés político de un candidato que no aparece en las encuestas, parece que las encuestas todas no las ha leído, pero es cierto que debe contestar con argumentos. Está mintiendo nuevamente al país, y consecuentemente eso es más grave de lo que está sucediendo, porque no es cierto que van a regresar todos. La documentación que tenemos demuestra que va a regresar una mínima parte. Más bien debería estar pidiendo la nulidad de ese documento de entendimiento, ¿no es cierto? Y exigir a la Universidad Yale que regresen todos los bienes. Porque los documentos que yo tengo en mi poder demuestran que no van a regresar todos los bienes. El señor debía contestar con documentos. Y es tan cierto lo que nosotros hemos denunciado. El señor ha dicho que incluso van a regresar bienes que no están inventariados. Eso es bien gracioso, y a confesión de prueba, confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Está admitiendo que hay documentos, hay restos arqueológicos que no están en los inventarios, porque son inventarios incompletos y parciales. Señor, entonces, lo que está haciendo el señor García Belaúnde es agravando su situación, y más bien debía ser más responsable y contestar con documentos. Los documentos que nosotros tenemos demuestran todo lo contrario, y lo que está demostrando más bien es una actitud antipatriótica, ¿no? Señor, ¿y esta documentación en la que usted se basa, dónde la tiene publicada? ¿Cómo se podría acceder a ella? Todo mi poder. No, todo es documento oficial, informes de la Comisión de Alto Nivel, documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Cultura, de manera que todos los documentos son oficiales. Que vaya a leer primero los documentos y después que pueda contestar. Pero responder con injurias y de esta manera no lo pone muy bien al señor canciller, que más bien debía estar pues revisando, preguntando a sus técnicos y tratando de resarcir lo mal que ha hecho en este documento de entendimiento firmado por el Perú el 10 de noviembre del año pasado. Y usted dice que esta documentación, bueno, sus pruebas vienen de la Comisión de Alto Nivel, pero también mencionaba que provienen del Ministerio de Cultura, ¿cierto? El Ministerio de Cultura es pues ahora lo que antes el Instituto Nacional de Cultura. Toda esa documentación viene de la Comisión de Alto Nivel, que pertenecía al Instituto Nacional de Cultura y que ahora es Ministerio de Cultura. Sí, ¿y usted cree que por esa cuestión el ministro Juan Ocio aún no se pronuncia? Quizás él sabe de esto. El ministro de Cultura debía estudiar sus documentos. El señor canciller también. Ah, parece que no ha estudiado ni un documento. Nosotros tenemos toda la documentación. Entonces es bien fácil decir, este señor está denunciando por votos. No, que saque los documentos que demuestren que nuestra denuncia es falsa. Que sea más responsable, que no agrave su situación, porque el señor debe renunciar. Sí, y... ¿no? Igual que el ministro de Cultura. Pero es fácil decir, pues, oiga, señor, está buscando votos. ¿Dónde está esa argumentación? ¿Dónde está el sustento de su... contra denuncia, donde está el sustento de su explicación? No tiene, pues no muestra documento, no muestra nada, porque sus mismos documentos demuestran que la actitud que se ha tomado por parte del gobierno peruano es una actitud irresponsable y negligente, ¿no?